Buenas señores, la verdad estaba recolectando madera. Bienvenidos a un nuevo episodio. Empecé a grabar porque vi eso. ¿Ok? Sí, es Priam. Vamos a ver si lo podemos matar, quiero ver qué me da. No sé qué tan fuerte será el bicho porque los de ese mod me reventaban. Así que vamos a ver. No se desapareció de tanto que me alejé, así que tengo ganas de ver qué pasa. Uy, muchas. Uy. Bien, dejemos cargar al mundo, dejémoslo tranquilo un ratito, porque del costado es el bioma que la guía. Ok. Ok. Vamos a ver qué onda. Porque este señor de aquí está persiguiendo al tipo. Ojo. Hay una de las. Uy. ¿Me va a atacar a mí? No. No. Ok. ¿Sigue viendo al tipo o me va? No saca el target del tipo, así que bien, por mí. Ojo. Oh yeah. Oh, qué belleza. La espada de Bleach Man. ¿Qué DVD ni qué 8/4? La espada de Bleach. Ah. No entiendo por qué la. Ah, que es como un super cuchillo que ataca lento y tiene habilidad especial o algo. Bueno, está potente. Y si hago así, no es lento a mano poder. No sé, no sé. Uy, no sé cuánto tiene de velocidad de ataque. Es pesada también. Uf. Pues vamos a ver qué encantamiento sale en un futuro con esta arma, porque está buena. La verdad, chicos, quería. Voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Iba a alisar el terreno de allá. Voy a ver si me dejó saplings el árbol del costado, que lo estuve talando, pero no quería dejarlo de. Lo de este mod fuera. Kablum plup. No sé qué es eso, pero bueno. Estoy viendo porque talé un poquito este árbol. Ahí estamos. Esto es lo que yo quería. Necesito cosas básicas de Minecraft, ¿vale? No haremos exploración hoy. Simplemente me voy a limitar a recolectar y hacerme un poquito la cueva y casa. Y pues eso. Tenía un dolor de estómago. No les puedo explicar en el capítulo anterior. Al final del capítulo anterior, porque lo grabé en dos partes. Casi me desmayo del dolor, pana. Fue. Uf, fue. Uf, uf. ¿Saben? No, pero el dolor, eso. No, creo. El problema, en realidad. Les voy a comentar. Yo cuando tomo frío, mucho frío, me siento malo del estómago, del estomaguito. Y lo que pasó fue que acompañé a alguien a la parada del bus del colectivo, para los que hablan en criollo, y se largó una tormenta, pero una tormenta que dices tú, ¡fua! ¡Qué pedazo de tormenta! ¿No? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tan fuerte? Y pues eso, me empezó a doler mucho el estomaguito y bueno, pues fui al baño y fui al baño y sentí que me desmayaba. Porque me bajó la presión, ¿se ve? Sí, ya estoy viejito, ¿eh? Me bajó la presión y bueno, casi me desmayo. Así que están viendo este episodio de chiripa, la verdad, porque casi, casi la palmo durito. Así que, ¿qué estás haciendo, la mano? ¿Qué es ese adefesio? Pues la cuevicasa, o la casa en el árbol, como le dije que le iba a llamar. Voy a hacer una casa, cosa de no tener que quitar la sala de cofres y que quede un cofre medio enterrado como a mí me gusta. Sí, la estoy haciendo cuadrada. ¿Y qué? Vamos a hacer así para si no se queja la gente. Vamos a buscar más madera. Esto lo voy a. Le voy a poner una madera que me parezca bonita. Me parece que me voy a llevar la madera roja para el techo. Más que nada para el techo. Uy, una mariposa. Y eso, pues hacer la cubicasa. Este episodio.
Tengo ganas de usar la pala hoy. Entre episodio y episodio voy a estar allanando esta montaña, pero al final no sé si alguno ve este episodio y quiera comentar. Déjenme en los comentarios, por favor, qué quieren que haga, porque tenía pensado hacer una estructura hacia abajo que me permitiese tener cablerías y máquinas, muchas máquinas, y creo que hay unas máquinas que las tengo que enfriar con... ¿Qué ruido acaba de hacer la mariposa? Bueno, que la tengo que enfriar con agua, con un sistema de tuberías o hacer que le caiga agua directamente. Por lo tanto, tengo que tener un área lo suficientemente grande como para tener varias de esas máquinas. Y hoy tengo ganas de craftear o de cavar e ir hasta el centro de un sistema de cofres. Hacer primero la primera cueva y casa. La casa que voy a hacer se va a extender desde ahí hasta acá. Y la parte de abajo de la cueva y casa van a ser árboles. Estos tres árboles que están aquí. Y sí, ya sé, estoy liándome, pero déjenme pensar que va a quedar bonito. Porque esto después no se va a ver. Porque va a quedar encerrado como una estructura. Pero cuando baje, va a quedar como un salón de los recuerdos. Así que, como ya no voy a volver a tocar esta estructura. Fue mi puerta. Tenía pensado que quede bonito desde el principio. Ah, me hice un cofre más donde puse las cosas del apoptiosis. Que puse todas las gemas, ¿vale? Puse todas las gemas del apoptiosis. Que tenemos ya una colección bastante, bastante bonita de gemas. Estos también son gemas. Aunque no lo... Hay un bicho que suena a puertas y que me está empezando a tocar la moral. Ok, continuamos con lo nuestro. ¿Cuál es el bicho? Creo que es uno de esos cofres andantes. Vale, ahora que me doy cuenta, hay dos tipos. ¿Volvió o es el mismo? Ahora tiene una llama. Una sola llama. Como no tengo esmeraldas, lamentablemente. Suficientes va, porque les recuerdo que la dimensión a la que nos llevaron, nosotros nos fuimos por motus propio, había una enorme cantidad de cangrejos mineral, pues estaba bonito. Por cierto, tendría que ya empezar a situar los puntos cardinales de mi hogar. No por nada, pero quiero plantar árboles y quiero saber, quiero hacer una estructura que tenga todo alrededor vegetación. Sí, es el mismo. Que tenga... Pues eso. Que tenga todo alrededor de vegetación. Y lo que me conviene para hacer eso es una torre. Voy a hacer entonces una torre central que acabe en un castillo japonés, como tuvimos en una serie que hice con un amigo hace mucho tiempo, en plan muy bonita, pero quiero que sea la parte de arriba como una central antigua de hechicería. ¿Ok? Y que abajo de toda la estructura haya una estructura de mármol recordando el... Todo esto me lo estoy inventando a pincho, pero déjeme que de a poco va saliendo la idea. Una estructura de mármol, marble, que recuerde a las torres de Giza. Abajo, todo en estructura. Y en la parte de abajo de todo, un zoológico que recuerde a un santuario egipcio, ¿vale? Así que vamos a tener la torre intermedia, van a ser granjas.
de recursos, comida más que nada, que por cierto no sé por qué no me baja la comida, creo que no tengo que permanecer, en realidad no entiendo bien por qué no me baja la comida. Ah, por cierto, en el directo que venga después de estos dos episodios pienso hacer un directo en el cual vamos a cambiar de hechicería, ok, y vamos a establecer la regla, bueno, que cada 7 episodios o cada una determinada cantidad de tiempo en días voy a cambiar de hechicería del Jujutsu Kaisen. No por nada, pero aburre tener siempre las mismas habilidades. Así que ahí estamos, perfecto. Hoy va a ser un directo de construcción porque la verdad con la espada que conseguimos yo me siento totalmente perfeccionado, ¿vale? Así que, en este lugar voy a hacer un par de cositas interesantes, las cuales van a ser, y tengo que enumerar porque si no me olvido. Primero, tengo que bajar o ponerlo debajo de la sala de cofres con una tubería un tesseracto. ¿Qué es un tesseracto? Un tesseracto es como una mega bóveda, una bovedaza de que puede almacenar energía, energía, materiales y líquidos. Pero tú los tiras adentro y los conserva, pero esta estructura es un multibloque. Y para hacer ese multibloque necesito conseguir cosas que las vamos a tratar de conseguir en este episodio si nos da tiempo. Entre ellas, creo que para el tesseracto, no, acto. Gamma criaturas, gamma reactor. El mod era 64 test, no act, no, no me acuerdo cómo era el nombre del mod, a ver si lo veo. Sé que es un multibloque que se crea con redstone. A ver, ponemos aquí redstone. Quiero ver si se craftea con esto, ¿eh? Esto lo necesitamos, voy a meterme también con este mod en un futuro, pero Ender Rift, el Ender Rift, que se hace con el, a ver acá, arroba Ender, vale. Arroba Ender Rift. Acá está. Necesitamos crear el Ender Rift Core y el Ender Rift Orb, que se crea con perlas de Enderman, que eso está un poquito más complicado, pero el corazón se hace con esto, ¿ok? Que creo que es lo que va en el medio y esta es la llave que lo enciende, si mal no recuerdo. Así que para eso necesitamos redstone, obsidiana y hierro. Porque la estructura externa del multibloque necesita una enorme cantidad de hierro. Así que terminamos la casa. Y lo más sensato sería ir a buscar materiales. Y me doy cuenta que me quedé sin madera. Voy a usar esta hacha, aunque no tala, pero por la idea de utilizar un hacha para talar. Y creo que ya tenemos media cubi casa. Otra cosa más. Nada, eso. Y voy a ir a ver qué necesito. Porque vi los corazones del. Voy a cortar más porque si corto todo eso me tengo que quedar esperando a que caigan los saplings y no tengo ganas. Voy a ver si puedo usar un pico de madera para quitar los cosos que vi aquí. Ahora va bastante fluido el Minecraft, ¿eh? ¿Me explicas por qué antes no? No lo sé, no tengo idea. Desde acá se tendría que ver. Desde acá se tendría que ver las estructuras
De... Uy. Pues no las veo, ¿no? Vale, ¿era aquí al costado? No. Si les digo la verdad, ahora mismo estoy un pelín perdido. Porque yo juraría que desde esta estructura... Ahí están. Eso es lo que estoy buscando. La pregunta es, ¿yo puedo sacar estos de aquí? ¿O explotan? En Cristo. Esto explotaba, ¿no? ¡Ojo! ¡Mobs! Me lo llevo. De paso me quedo con la mob cage. Pero esto entonces es un spawn de... What? Ultimate Energy Pearl. Entonces, debajo de cada uno de estos, quiero entender, creo entender, que va a haber un... Este es el bosque de las partículas, por eso están leyendo alrededor de esta casa. Vale, y ahora abro esto y tengo Emerald Powder del Everything and Anything, Iron Powder y todo esto. Me llevo esto. Por cierto, esto no se está aquí, ¿no? Sí. Nos llevamos esto y todos felices, todos contentos. No sé para qué hacer la. Para qué sirve la Ultimate Energy Pearl, pero. Everything and anything. Y también quiero ver porque por aquí, al fondo, hay como un terreno de hielo y quiero ver si hay setas. What? Hola. Hay gente viviendo aquí abajo. Literal, hay personitas viviendo ahí abajo de madera. Ah, esas son las que maté en el primer episodio, ¿no? Pues interesante. La carpa esta me la puedo. Me la puedo llevar. Pues parece que sí. ¡Ah! ¡Oh! El inventario lleno. Pues listo. Quiero ver qué es esto. Me encanta porque cada cosa que hago en el. De Minecraft Dungeons, esto. ¿Y eso qué es? Esas geodas las vi varias veces en los mundos que he estado haciendo. Y todavía no me explico de qué son. Vale, esto es lo que vi que me está llamando la atención porque está pintadito de blanco. Es más, el bosque que está enfrente también está pintado de blanco. Vamos a ver qué es. Porque me llama la atención. Pues un lugar sin más. Vale, antes de seguir perdiendo el tiempo, volvemos a la casa, dejamos todo y hacemos un para abajo. En el para abajo planeo encontrar cosas y no morirme en el intento. Porque si muero pierdo todo. Los minerales de la apoteosis, que es lo más valioso que tenemos hasta ahora dentro del juego, no los voy a perder, pero... Uy. Vamos. Un dron. Quiero cascármelo. Toma. Y me dio hierro, que es necesito, por cierto. Esto lo voy a poner. Esto lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a minar esta madera. Y esto lo paso aquí y aquí. Estamos avanzando, ¿eh? Por lo menos ahora tengo dos de hierro. Necesito tres para hacerme un pico en condiciones. Y la pala que la voy a utilizar para cavar, obviamente. Me tendría que llevar más picos ahora que lo estoy pensando. O la mesa de crafteo, cuanto menos. O hacerme un pico de piedra. Aviso. Después de esto me voy a clavar una cistita. Que ay Dios, qué cistita me voy a clavar, ¿no? Pero. Bueno. Cada uno. A su bola, a su forma. Perfecto. Vamos a dejar. Como esta va a ser la sala de trabajo, vamos a dejar esto aquí.
Y vamos a dejar aquí esto, esto, esto y esto. Que esto sirve para Energy Pearl. No sirve para nada. Pues no sirve para nada, señor. Ok, dejamos esto. Esta arma no la voy a usar de momento. La soplín tampoco. Esto tampoco. Y tengo uno de hierro. Dos de hierro. Vamos todavía. No tengo nada. Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y bueno, el cofre lo tendré que desbaratijar más tarde. Perfecto. Ahí vamos. Por cierto, necesito el carbón para antorchar porque cuando me venga a dormir aquí va a haber entidades y no quiero que pase eso. Perfecto. Dejamos la cama que va a estar contra la ventana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Aquí. Y ahora necesito el carbón que dejé antes aquí, que lo vamos a utilizar para hacer antorchas. Perfecto. Y vamos a poner una antorcha aquí. Antorcha aquí. Una antorcha aquí. Sí, que ya sé que es asimétrico, ¿eh? No, no se preocupen. Y una antorcha para el cuyo. Creo que ahí voy a iluminar todo. Ahora, tengo cobblestone. Uno. No me parecería mal picar, es bajar y picar. Tengo obsidiana para hacer el core en realidad. Tengo tres de hierro. ¿Por qué nadie me dijo que tenía hierro tú? Bueno, entonces hacemos triquitra, triquitra, triquitra. Y esto lo puedo gradear. Según yo. No, es la multitud. Esto no sé ni qué leches es. Sí, con 3 de hierro más y una copper gem. Hago un pico con más usos, ¿no? Este tiene 350 y este tiene 250. Sí, 100 usos más le doy al pico. Básicamente, además de que puedo poner, podría ponerle otros encantamientos. Vamos a esto aquí. Y cerramos la puerta. Aunque tendría que poner aquí. Aquí, perfecto, creo que ya está todo cuanto menos bonito. Nos llevamos antorchas para abajo. En un momento ya va, ya va tomando forma. Ahora, nos ponemos la pala que no la tengo. Esto me lo llevo así. La pala. La pala la tengo en el último. Me llevo un cofre por si las moscas, por si me dan los materiales para hacerme en un futuro el coso. Y supuestamente yo tengo por aquí, digamos que es, a ver, esperen un minuto, que no quiero, quiero más o menos apuntar, porque aquí tendría, a ver, empezaría el epicentro de mi casa aquí, ¿vale? Y terminaría allá, ¿ok? Así que quiero tener más o menos una idea. Aquí. Vale, llegamos aquí. Y comenzamos a bajar. La idea es no morir de caída, así que vamos a tratar de que no pase. Por si las moscas, por si muero de caída. Vamos a. No. No. Sí. Vamos a gastar. Ah, no puedo comprar puntos. Me falta 190 de 4 de experiencia me faltan para. Vale. Falta 4 de experiencia me falta para tener otro nivel más. El problema es que cada vez que se avanza con ese mod tardas más. Ojo. Jade. Jade del ex Ores, no es del mod este raro de tal. Vale, aquí ya tendría que acabar de a dos. Estoy viendo si puedo hacer el truco ese de. Bueno, hacemos con esto.
Ok, de momento no veo agujeros. ¿Crees que pueda llegar hasta Bedrock hoy? No lo sé. Tú dime. Tú, el lago de los costados es muy grande, ¿eh? O muy profundo. Vale, aquí ya me tomo la cueva en minimapa. Tendría que ver el tema de... Ah, creo que tengo la opción de ver... A ver, déjame ver una cosita. Si yo abro el minimapa, le doy a Keyblazer. Vertical Chunk. Esto es hacia arriba y las alturas negativas. Ah, claro, todavía no entendió este coso las alturas negativas. Ok. Porque supuestamente no las he explorado, creo yo. Creo que ese es el motivo por el que no me lo detecta. Pero estamos a la altura 26. Uy. Esto era lo que me temía yo. Hay algo acercándose ahí. No me quiero enfrentar a eso. Así que... Hay un cazador de demonios. Tú, tú, tú. Tú, fuera, fuera, fuera. ¡Qué duro que estás! Tú. Necesito el hacha. Mi hacha mamada, ¿dónde está? Ay, ay, Z. Toma, eso sí duele. ¿Qué era? Después en la grabación lo voy a ver. Tú. Alex Caves. ¿Cómo que Alex Caves? ¿Cómo que Alex Caves? Que estoy en una cueva del Alex. Copa. Ah, se están dando de chingadazos de lo lindo alrededor mío. Yo bajé por... Yo bajé por aquí. Ok. Voy a tener que hacer algún agujero aquí, no me gusta. ¿Qué es eso? Hay un carro. Creo que es el principio de una... De una de esas dungeons por debajo de la tierra. No sé qué es eso del costado. Creo que es un río subterráneo. Lo que acaba de aparecer en mi minimapa. ¿Qué es este lugar? Ah, creo que esto lo vi una vez. Y que aquí tienen que haber. Ah, con razón. Creo que aquí tiene que haber algo del Alex Caves. ¿No? Que tiene que haber tipo. Amigo. Pero aquí no tiene que haber un cofre. Esa mesa me la voy a llevar. Alex K. Speculiri. Una pregunta. ¿Esto puedo...? ¿Se craftea? No, no se craftea. Ok, tenemos un incrafteable en el inventario. Cosa que está... Genial. No sé si aquí tiene que haber algo del Alex abajo. Bueno, Z. Z, no. Toma, yo les puedo pegar, bien. Toma. Toma. Bueno, creo que ya puedo gastar mis puntos en esto. Esto no era. Esto. Compro puntos y le doy a Gem Power in Armor. Ok. Ok. Tendría que seguir haciendo el agujero para abajo. Pero antes de seguir, voy a ir a fijarme qué es lo que hay en ese carrito. No quiero. Y si veo carbón, mejor, porque me estoy quedando sin. Hay tormenta. Yo, mientras que se peleen los bichos detrás de mí. No delante, sino. ¿Ven el minimapa? Hostia. Creo que sé qué es, pero me da miedito. Ok. ¿Qué es eso? Obsidiana. Arañas. No sé si son venenosas. Lagazo. Uf, qué buen lagazo, men. Z, Z. No me pegues. Soy Jordano. Sí, tiene veneno.
Ah, bueno, por lo menos la animación es lenta de estas arañas. Uf, y que se me lagueó un poquito cuando me estaban atacando y tal. Vale, sé que es lo que tengo que hacer. Vale. Hay un pequeño lagazo en mi mundo. Escucho cosas raras. Bueno. Uf, compressed iron bots de pneumáticos. Mira, no tenía botas. Vale, ese es del modo de Jujutsu. Hay carbón, así que hacemos así. Del Vampiris, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Esto me lo llevo, es importante. Smelting Template, esto me lo llevo. Treasure Bag, me lo llevo. Enchanted Book de Withering. Bladed Weapons, Bows and Crossbows. Del Ender Io. Neumatic Cilindro de neumático. Logistic Core del Pneumaticraft. Esto debe ser un agua bendita, pero ah, de locos. Familia recipiente. Ok, esto lo quitamos todo. Ender Pearl, creo que es esto. Ender Pearl, sí. Skillbox Step. Skillbox Technician. Una espada que es el Gear Striker del solo para vampiros. Technician. Hummering Artifact y Underground Cabin Map. Una cabina bajo tierra mapa. Ok. Mapa de una cabina bajo tierra. ¿Qué es esto? Uf, uy. Vamos a guardar cositas aquí. Esto creo que lo puedo prender a lo largo del juego. A ver, déjenme ver. Ok. Learn. Empty. Ok. Y learn. Learn. Step. Y creo que puedo hacer como un paso. ¡Ojito! Toma, nada, de compis. Me vio raro lo último, pero no pasa nada. Y por aquí hay una estructura que me llama la atención. La estoy viendo en mi mapa, por eso. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar todo esto en el. Esto lo dejo acá. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Vamos a dejarlo adentro de la mochila. Y supuestamente. No puede ser. No puede ser. Ok. Okay. No puede ser, ¿no? Vale, voy a quitar bloques. Vamos bajando bien. No puede ser, ¿no? O sea, ¿cuánto llevo de grabación? 34 minutos, ya acabo, chicos, pero no puede ser, ¿no? O sea, por más que esté cambiado, vamos, imposible. Imposible que este sea el. Ojo, el mismo. Aquí en el prisma, ¿no? Ok. Cualquier cosa usamos la habilidad. Vale, no sé dónde.
¿Dónde están los spawns? Chaval. Es un portal Allen. Quinto episodio, un portal Allen. Perfecto. Exorcice de que. Vale. No, esto no es un portal Allen. ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! Esto es del. Esto es del Minecraft Dungeons. ¡Ay su madre! ¡Ay su madre! Es la. Es la cosa del Minecraft Dungeons. Yo jugué al Minecraft Dungeons, chicos, y esta es la estructura. Highland X. Es la estructura del juego. Es una estructura que se encuentra solo en ese. Bueno, solo no, ya no. Ay, Dios santo. Vale, quiero ver si hay algo por aquí. No. Pues bienvenidos, señores. Estoy jugando dos juegos al. Ay, su madre. Está lindo, Está muy lindo. No sabía que tenía un mod que metía estas estructuras en el juego. Ay, me da cosa porque creo que la voy a bow puta. Me lo llevo. Un botón. Botón bow dice. Ah, no se puede romper. Sí. Ok. Creo. Ojo. Z. Creo que cambié la habilidad por accidente en algún momento. Porque eso no fue lo que yo pego normalmente. La leche. Que te pegan unos susticos. ¿Cómo hago yo? O sea, me imagino por aquí, ¿no? Pero. Ah, no, por aquí, pero está. No sé si es que esto está mal generado o es así. Vale, aquí, ¿qué es esta cosa de aquí? A ver, me da cosa. Me da cosa. Estar haciendo la dungeon al revés, ¿saben? Porque en realidad esto. ¿Esto se baja? ¿O cómo? Claro, porque yo podría hacer la trampa aquí. La trampa del Pirineo. Y. Bajar por donde no es, pero quiero. Uy. Quiero ver si puedo hacerla bien, digo yo, ¿no? Porque podría bajar por aquí hasta el nivel inferior, que sé que hay loot. Pero. No valdría la pena. Además, eso es todo lava. Y no quiero arriesgarme tantísimo. Sepan disculparme ustedes, pero. Este episodio quiero vivir. Aunque pues, tendría que detener aquí. Bueno, vamos a hacer eso. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Y el siguiente lo voy a grabar directamente después de este, porque quiero saber qué es lo que hay aquí abajo. Así que nada, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.